Relatos en nuestras botas. Bienvenidos a Insignia, Relatos en nuestras botas. En el programa de hoy resaltaremos historias de hombres y mujeres del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aérea Colombiana, comprometidos con el país y con una fuerte voluntad, resiliencia y dedicación para asumir los más duros retos y desafíos. Además, queremos sumarnos a la celebración del Día de la Afrocolombianidad, importante fecha para el país donde se conmemora la abolición de la esclavitud en Colombia y se reconoce el aporte cultural de estas comunidades a la construcción del patrimonio de nuestra nación. Comenzamos con la historia de un oficial de la Fuerza Aérea Colombiana, de padre chocuano y madre vallenata, quien rodeada de distintos colores, sabores y contrastes, lleva con orgullo sus raíces afrocolombianas a todos los escenarios donde ha tenido la oportunidad de brillar con luz propia, esa luz que la ha proyectado en escenarios académicos y profesionales. Durante muchos años, los habitantes de los Montes de María vivían con tristeza y dolor. Las minas antipersona fueron las protagonistas de episodios oscuros que, gracias a la ardua labor de la Armada de Colombia, ya han llegado a su fin, trayendo a la región cosechas de progreso y desarrollo. El destino tenía preparado un camino de éxito para el sargento mayor Eric Amin Vargas Perdomo, quien inició su vida en el Ejército Nacional con la motivación de prestar su servicio militar como soldado bachiller, y hoy observa sus pasos desde la cúspide de la carrera como suboficial con el orgullo que ello representa. Estas historias llenas de superación y vocación de servicio en Insignia, Relatos en nuestras botas. Bienvenidos. Con humildad y gratitud, la capitán Yuri Viveros García ha cumplido cada uno de sus sueños a lo largo de su trayectoria en la Fuerza Aérea Colombiana, siempre con la frente en alto, convirtiendo las adversidades en oportunidades. Conozcamos esta historia. La vida está llena de colores, contrastes, recuerdos, experiencias y aprendizajes que con el tiempo se convierten en la esencia de cada persona. Y eso lo tiene muy claro la capitán Yuri Viveros García. Sobre todo, dejar a un lado, bien enterrado en el pasado, lo que alguna vez causó dolor, transformándolo en una enorme sonrisa, que es su sello personal y que nunca se le borrará. Mis compañeros de la primaria no se querían sentar conmigo porque yo era negra. No querían jugar conmigo porque yo era negra. Y obviamente eso a ti te frustra demasiado, tú siendo niño. Recuerdo una vez que yo cogí cloros y me comencé a echar así en la piel. Y entonces mi mamá me pilló, ¿sí? Ahí en el patio, yo echándome con una esponjita, lo recuerdo muchísimo. Yo tenía como unos 9 años más o menos. Y yo así con harto cloro en la piel. Mi mamá decía, ¿usted qué está haciendo? Yo decía, es que yo quiero ser blanca como tú. Mi mamá se puso a llorar y me dijo, ¿qué es lo que está pasando? Y yo, no, es que... Y le conté todo lo que estaba pasando en el colegio. Gracias a Dios, esos cuentos superados. Sin embargo, esa situación que a mí me pasó, yo no lo vi como desde el papel de víctima, ¿sí? De chiquita no entendía lo que me estaba pasando, pero eso me ayudó a aceptarme a mí tal cual como yo soy, ¿sí? De tener la energía que tengo, la alegría que tengo, de ser una persona humana que sé que desde mi labor estoy ayudando a que este país sea mejor. Y fue en el Valle del Cauca, rodeada de sus padres y su hermana, donde descubrió una pasión y un sueño por el que lucharía hasta haberlo hecho realidad, sin importar los tropiezos u obstáculos. Recuerdo demasiado, yo tenía como unos 4 o 5 años, y llegó una tía y me dijo, bueno, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Falta todavía mucho tiempo, pero ¿qué quieres ser? Yo quiero ser militar. Salí del colegio, yo soy de colegio público, distrital. ¿Allá en Cali? No, acá en Bogotá, yo terminé mis estudios acá. Y entonces me preguntaban, Yuri, ¿qué vas a hacer apenas termine? Yo ya iba en décimo, yo quiero ser militar. O sea, la tenía supremamente clara. Cuando yo trabajaba en la civil, o sea, no me voy a quejar, pero gracias a Dios, siempre he considerado que la disciplina y la constancia es la pieza clave para alcanzar los objetivos. Entonces, tenía un buen trabajo, sin embargo, yo me sentía frustrada. Porque desde que tengo uso de razón, yo siempre le he manifestado a mi mamá, yo quiero ser militar, yo quiero ser militar. O sea, es algo que a mí me corre por las venas. Por cosas del destino, pero más que todo por aprovechar las oportunidades, su familia se radicó en la capital del país. Y fue ahí donde empezó a tocar puertas,
primero en el Ejército Nacional. Pero las cosas no se dieron por ese camino. Se frustró, se deprimió, pero intentó de nuevo después de culminar sus estudios universitarios y ya con una especialización, la luz de su anhelo más preciado brilló en la Fuerza Aérea Colombiana. Y siempre he considerado que las adversidades que la vida te da es para fortalecer tu alma, ¿sí? Uno tiene que ser resiliente a esas situaciones y decir, Dios mío, esto me pasó, pero es porque algo mejor va a llegar. 6:30 de la noche, creo que eran las 6:30. Yo ya iba en el Transmilenio ahí súper embutida tratando de sostenerme y ahí me suena el celular y yo como que, ay, y yo ahí, ¿aló? Y me estaba llamando uno de mis señores coroneles, me dijo, hola Yuri, ¿cómo estás? Te habla el coronel, creo que era mi coronel Peláez el que estaba en ese momento. Y me dijo, quiero hacerte una pregunta, ¿quieres hacer parte de la Fuerza Aérea Colombiana, esta gran familia? Yo lloré en ese Transmilenio como si no hubiese un mañana. Esas lágrimas de felicidad nunca se le olvidaron y le sirvieron para valorar y construir su carrera desde la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, donde siempre hay espacio para todas y todos los que sueñan con volar, entrenar y combatir para vencer. Yo soy un vivo ejemplo que en este momento está viviendo la experiencia en esta maravillosa institución y que me ha permitido crecer en todos los aspectos de mi vida. Y fue lo mejor que me pudo haber pasado, ¿sabes? O sea, Mavi, yo la llevo tatuada en mi alma, en mi corazón, en todo mi ser. O sea, capaz que si las energías se pudieran ver o las letras que decimos plasmadas en la piel, todo diría como Mavi. ¿Por qué? Porque me dio la oportunidad de estar en el alma mater donde donde los oficiales se instruyen, ¿sí? Y es lo que nosotros le entregamos al país. Para la capitán Yuri Viveros García, su familia siempre ha sido su más fiel compañía y consejera en los momentos buenos y en los complicados. Y ella siempre saca fuerzas de donde a veces ni se explica para apoyar sobre todo a su padre que está atravesando problemas de salud. Ese tipo de situaciones a mí me abruman, ¿sí? Pues porque ellos son el motor de mi vida. Y a verlo, o sea, y ver a tus padres así, tú quedas como, Dios mío, o sea, no, porque tú lo das todo por ellos. O sea, yo vivo por ellos y mis triunfos se los debo a ellos. Con ese impulso que siempre le dan sus seres queridos para volar muy alto, sigue proyectándose para continuar estudiando un tema que la apasiona, la neurociencia. Y después de realizar 2 especializaciones, ya está a punto de empezar su maestría en Gerencia Estratégica del Talento Humano para aportar estos nuevos conocimientos en su actual cargo en la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana. Me siento orgullosa de ser negra, me siento orgullosa de ser parte de la Fuerza Aérea, de ser oficial, de tener los estudios que tengo, de tener los padres que tengo, la familia que tengo. Y le doy gracias a Dios por esta oportunidad que ustedes me están dando para yo poder hablar ante las cámaras con las personas que nos están viendo. Y el mensaje que yo quiero dar es que a veces los sueños no se dan en el momento que tú quieras, ¿sí? Por eso no te vayas a frustrar, suelta, sé agradecido, ten mucha, mucha, mucha gratitud que con el tiempo las cosas se van acomodando, no en el momento que nosotros lo deseemos, sino en el momento en que Dios lo tiene planeado y de algo nos está salvando o quiere que algo estemos primero experimentando, cojamos más experiencia, valga la redundancia, y por fin llevarnos a donde tenemos que estar. Una oficial orgullosa de sus raíces y de lo que ha logrado con mucho esfuerzo y dedicación. Vamos a unos cortos mensajes y ya volvemos con Insignia, relatos en nuestras botas. Insignia, relatos en nuestras botas. Ya regresamos. We'll be right back.
Continuamos con Insignia, relatos en nuestras botas. Durante 15 años, la Armada de Colombia trabajó sin descanso para brindarle a los más de 2 millones de habitantes de la subregión de los Montes de María la posibilidad de vivir y disfrutar la tierra que por herencias ancestrales les pertenece. Hoy pueden cultivarla sin el temor de encontrarse con el cruel enemigo oculto que representan las minas antipersona. Veamos esta historia. En los Montes de María, esto sucedió, señores. Estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. Los Montes de María es una cadena montañosa de baja altitud localizada al norte de Colombia. La propia serranía y la zona circundante forman una subregión del Caribe colombiano con 6.466 kilómetros cuadrados, ubicada entre los departamentos de Sucre y Bolívar. Es una tierra fértil, cuya economía se rige principalmente de la agricultura. Así es, son colombianos fuertes y pujantes expertos en sembrar, una palabra que paradójicamente, por 15 años dejó de ser causante de ilusión en los corazones de los habitantes de la subregión y se arraigó como hierba mala el temor y la zozobra. Pues donde antes se sembraban productos como el tabaco, cacao y arroz, ahora se sembraban minas antipersona, ese poderoso y sangriento enemigo oculto que afectó durante muchos años a la región arrebatando cientos de vidas militares y civiles. Es un día muy especial para los colombianos. Así que abordamos una aeronave de la Aviación Naval de la Armada de Colombia desde Bogotá con rumbo 222 grados, punto exacto de la pista 22 del aeropuerto montemariano del Carmen de Bolívar, en donde se llevaría a cabo un evento que llena de orgullo a todo el país. Después de 15 años de fuertes trabajos con este grupo de valientes hombres, hemos logrado dar un reporte de que la región está libre de sospecha de minas, una región donde habitan más de 2,5 millones de colombianos y que hoy, después de este gran trabajo, pueden lograr obtener una mejor cotidianidad, pueden igualmente adelantar sus actividades económicas, se mejora el empleo, hay más turismo, hay más cultivos, hay más movilidad, así que es un reporte que damos al país y al mundo de que ese trabajo hecho por la Armada, con la inspección de las Naciones Unidas, la OEA, la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio de Defensa Nacional y el Gobierno Nacional, obviamente estamos mostrando ese compromiso de la Armada de Colombia que seguirá aquí en esa región, dándole seguridad y beneficio a esta importante región del país. Este importante evento tiene como invitado de honor al pueblo colombiano, específicamente a esos 2 millones de campesinos que son los directamente beneficiados con el arriesgado trabajo que durante años realizó la Armada de Colombia. Campesinos a quienes hoy el Gobierno Nacional hace entrega formal de las tierras que algún día tenían en su interior, escondido y al acecho a este implacable y destructor enemigo conocido como mina antipersona. Tierras que alguna vez les pertenecieron por herencia generacional y que aún, a pesar de esta angustiante siembra que durante años cosechó dolor y sangre, todavía posee las raíces de sus antepasados. Es bastante importante, es algo que el municipio necesitaba. Nosotros hemos sido afectados por mucho tiempo por este tipo de minas, sobre todo a las poblaciones más desfavorecidas, a nuestros campesinos. Hoy podemos tener la tranquilidad que tenemos un Carmen de Bolívar libre de minas antipersonales. Eso nos indica que nuestros campesinos podrán andar por todos los Montes de María con toda la tranquilidad de que no van a encontrar un artefacto explosivo. En nuestra vereda fue toda monitoreada por el grupo de antiminas o el grupo que desminado humanitario hicieron y fue muy garante para que nosotros volviéramos, porque es importante que volviéramos a un terreno que fuera libre, donde nosotros pudiéramos cosechar, donde pudiéramos estar con nuestros hijos y tener los sueños que actualmente tenemos, estar en una zona que nos da libertad, pero sobre todo que es garante de nuestros derechos. Eso es algo empoderado porque ya podemos entrar a trabajar libremente, trabajar tranquilas, trabajar poder trabajar la tierra y no tener ese pensamiento de que pues pueda haber un peligro, pueda haber algo latente allí, pues para nosotras es seguridad y es regocijo porque es volver a la tierra a trabajarla nuevamente como lo teníamos antes. Para llegar a este importante momento tuvieron que pasar cientos de días con sus noches, recorriendo metro a metro la enorme región de los Montes de María,
enfrentando múltiples riesgos teniendo siempre presente el más grande de todos, tropezar con un artefacto explosivo que pudiera acabar con el sueño de estos valientes hombres de la Infantería de Marina, que añoraban ese momento para entregar a Colombia y al mundo, como bien lo dice el señor almirante Cubides, una hermosa tierra en la que hombres, mujeres y niños pudieran vivir en paz, con la única motivación de un día recibir las gracias, pues un hombre o mujer de las fuerzas militares no espera nada más a cambio. Agradecidos con ellos, muchas gracias por esa labor que durante muchos años hicieron palmo a palmo, metro a metro, limpiando el Carmen de Bolívar y los Montes de María de minas antipersonales. Muchísimas gracias. Para nosotros es importante esa labor, dado de que no solo fue beneficiada Cascajo, fue toda la zona baja del municipio del Carmen de Bolívar y también tengo entendido que la zona alta. Es importante y muchísimas gracias, sigan con esa labor, porque así como nosotros fuimos un territorio donde se vivió la violencia y donde teníamos muchos artefactos que pudieron atentar en contra de la vida de nuestros campesinos, hoy podemos decir somos libres, caminamos, cosechamos y estamos construyendo un futuro para nuestros hijos y nuestras familias. Muchas gracias. Agradecerles enormemente, nuestra gratitud está con ellos, decirles que durante estos 14 años que han trabajado en la zona, hoy en día nos sentimos seguros y seguras de volver a trabajar en lo nuestro, de volver a trabajar con lo que hacíamos antes desde nuestros saberes ancestrales y lo más importante, que gracias a esta gestión, hoy en día las mujeres se empoderan en el campo colombiano a trabajar una economía solidaria entre todas. Hoy esta región del país sonríe gracias a la labor de la Armada de Colombia. Está de fiesta porque la prosperidad y la alegría característica de los montemarianos vuelve a relucir recordando aquella obra musical del maestro Lucho Bermúdez, que nos recuerda que el Carmen de Bolívar es una tierra de amores en donde hay luz y ensueños bajo su cielo, y por fin, nuevamente, primavera bajo su suelo. Una tierra de esperanza con nuevos aires de paz y tranquilidad. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Insignia, relatos en nuestras botas. Ya regresamos. La actitud es la base de cualquier proyecto de vida. Y con mi ejército, sabía que lo podía alcanzar. Ustedes también pueden. Incorpórense. Ejército Nacional. Patria, honor, lealtad. Continuamos con Insignia, relatos en nuestras botas. Proteger los cielos colombianos y destacarse en la especialidad de mantenimiento aeronáutico siempre han sido las consignas del técnico jefe William Contreras Virviescas, un suboficial con una amplia trayectoria que fue impulsada desde sus inicios por la fuerte voluntad de servicio al país. Conozcamos más sobre esta emotiva historia. ¿Es el destino una cuestión predeterminada? ¿Un fruto del azar? ¿O está en nuestras manos? La respuesta no es fácil y hay opiniones encontradas al respecto. Pues para algunos, el destino viene marcado desde que nacemos y no hay nada que podamos hacer para evitarlo. Son fuerzas externas las que lo determinan y hacen que sea inevitable. Para otros, somos nosotros mismos los que nos construimos nuestro destino con las decisiones que tomamos día a día. Como vemos, el solo hecho de mencionar la palabra destino genera un sinfín de apreciaciones que podrían contradecirse unas a otras, aunque también apoyarse. Lo cierto es que como ejemplo de una de esas tantas apreciaciones acerca de este concepto milenario y profundo, encontramos la particular historia del sargento mayor Eric Amin Vargas Perdomo, un palermuno honrado y disciplinado que llegó al ejército por azares de ese destino indescifrable y misterioso. Pues yo me acuerdo que estaba en la casa y le dije a mi papá, a mi mamá, me voy a pagar servicio. ¿Sí? Entonces mi papá me acompañó y estando ahí en el Coliseo, en Neiva, llamé a mi hermano y le dije, Miguel, estoy en el Coliseo, estoy haciendo las pruebas para irme a pagar servicio como soldado bachiller. Y entonces él me dijo, ¿cómo? Espéreme un segundo que allá le llego. Y él soltó la empresa y llegó. Cuando llegó al Coliseo, pues a mi papá le dio más duro, ¿no? Porque éramos dos. Nos fuimos como 10 del pueblo a pagar servicio. Y nosotros dijimos, no, pero para quedarnos aquí en Neiva, pues mejor no, uno no paga servicio militar. Y nos pusimos de acuerdo todos. Nos vámonos para el sitio más lejos, a ver cómo, a ver si nosotros aguantamos el,
como llamamos nosotros en la jerga militar, el voltaje, ¿sí o no? Y para medir ese voltaje, Eric Amin junto a su hermano Miguel Ángel y 8 jóvenes más emprendieron vuelo a un lugar muy lejano. Esperamos que llegaba el avión que nos iba a llevar a San Vicente del Caguán. Llegó la hora, llegó el avión y nos subimos 36 soldados que eran necesitaban para ese continente, porque éramos poquitos. Y cuando nosotros comenzamos a ver que salió el avión de Neiva para San Vicente del Caguán, como unos 20 minutos, y ya comenzamos a ver solo lo que llamamos solo tapete. Uy, dijimos todo, uy, mano, ¿a dónde nos metimos? Esto como que es en serio. Esto como que es en serio. Yo le dije, no, pero ya estamos aquí, ya toca asumir el reto. Y no era un reto nada fácil de asumir, pues su nueva morada, la que sería su primer hogar en el Ejército Nacional, era el Batallón Cazadores, una emblemática unidad de infantería, la cual es famosa por su compleja ubicación debido a las dificultades de orden público de la región, lo cual entendió muy pronto el en ese entonces soldado Vargas. Y llevamos 8 días de pagar servicio cuando le iban a hacer una toma al Batallón Cazadores. Entonces, qué cilindro, qué mortero, qué ametralladora sonaba en ese tiempo. Y lo general o lo normal de las compañías de instrucción, donde reaccionan, que en AU ahí o debajo del catre. Y más de unos compañeros pues nunca había vivido así, esa situación, o no había escuchado, como llamamos nosotros, el plomo, ¿no? Cerquita. Y ahí reaccionamos, eso duró como unas, creo que una hora, dos horas. Sin embargo, el soldado Vargas tenía muy clara su misión en ese momento, que era prestar su servicio como soldado bachiller del Ejército Nacional. Aunque justo en ese tiempo, como un azar del destino, la vida le tenía una sorpresa que lo haría indirectamente partícipe en un evento histórico de nuestro país. Eso fue en el 98. En el 98 comenzamos a vivir la zona de despeje, comenzaron a sacar toda la tropa y nos llevaron al Batallón Cazadores para el Florencia Caquetá. Ahí nos agregaron a la brigada en ese tiempo y fueron sacando poquito a poco la gente y quedamos nosotros, yo creo que hemos, por ahí unos 100 hombres. Y ya en el polígono del Batallón Cazadores ya estaba la guerrilla en ese tiempo, porque ese batallón se lo asignaron al SENA en ese tiempo. Estos eventos y la situación que vivía en ese entonces el país lo llevaron a pensar en cómo iba a continuar su vida. La respuesta en esos momentos no parecía estar en las fuerzas militares. Sin embargo, no contaba con ese destino que ha jugado un papel protagónico en nuestra historia. Un destino que esta vez se presentaría con una cara muy familiar, la de su propio hermano, Miguel Ángel, quien también se encontraba prestando servicio militar como soldado bachiller. Yo era el auxiliar de un sargento segundo, que era del arma de ingenieros y de explosivos. Y entonces pues uno vivía ya como más de lleno la vida militar. Y estaba mi hermano allá cuando me llamó. Me dijo, Eric, ¿sí sabes que lo metí a hacer curso? Nos vamos a hacer curso. Dijo, nos vamos a hacer curso de suboficial. Yo le dije, no, ¿usted cómo hizo esa embarrada? Y no me dijo primero a mí, porque yo estaba ya como que, como dice, con el agua al cuello acá, porque yo vivía la situación complicada y él estaba más relajadito. Y entonces el voltaje era diferente. Yo, no, yo qué curso de suboficial. Yo estaba esperando pagar mi tiempo e irme para la casa. Dijo, le tocó a mí. Le tocó y tal día nos van a hacer la prueba para ver si pasamos el curso. Efectivamente pasaron no solo a realizar el curso, juntos se graduaron y se convirtieron en suboficiales. Iniciaron una carrera que hasta el día de hoy ha sido exitosa. Eso sí, siempre con la intención de servir a la patria en cada una de las misiones en las que este par de hermanos han sido encomendados. Aunque siempre, como jugadas de Dios o de la vida que no alcanzamos a comprender, el destino aparece como por arte de magia, corrigiendo el camino de la vida del en ese entonces Cabo Primero Vargas. Yo estaba en la escuela militar en el Báser 19, de planta ahí, de Cabo Primero ya. Y el vicerrector era mi coronel García, me acuerdo tanto, y él era chulo, o sea, lancero experto, ¿sí o no? Y le dije, si este nené lo necesita para ascenso, cámbiemelo de curso de paracaidismo y envíemelo a curso de lancero. ¡Ay! Me lo palanqueó, como decía así. Terminó su curso de lancero. Dice que gracias a Dios, porque este curso es de los más complicados en la vida militar. El tiempo pasó, unidades complicadas, de gran esfuerzo profesional y de grandes demostraciones de vocación militar, en donde tuvo que cumplir mil y un misiones, que hoy lo tienen en la cúspide de la suboficialidad del Ejército Nacional. Pero,
Esta historia tiene algo muy particular, algo que quizás es un evento sin precedentes en las fuerzas militares. Gracias a mi Dios, pues nos llamaron a los dos. Yo le decía a él, yo no creo que nos llamen a los dos, porque uno es sincero, ¿no? Yo le dije, pero alguno de los dos somos sargentos mayores, eso sí yo lo tenía claro. Yo estaba en La Guajira, en Buenavista, La Guajira, cuando nos sacaron el listado, nosotros estábamos participando 350 hombres para hacer el curso de sargento mayor. Ese día estaba de permiso cuando me llamó mi hermano. Me dijo, estoy en el listado para sargento mayor. Yo le dije, no, mijo, coronó porque yo no creo. Y entonces dijo, mire el correo. Y uno pues entre ese afán, yo no encontraba ni la clave de ese día. Y cuando le miré el correo, un poquito leí internet, y cuando le dije, sí, cursito, los dos vamos a hacer curso para sargento mayor. Qué berraquera, pues uno celebra porque imagine, para todo mundo llegar a sargento mayor, eso usted sabe que seleccionan al mejor personal de ese momento. Para usted, sargento mayor Vargas Perdomo Eri Amin, quiero agradecerle por ser ese hermano constante, incansable, en todos los momentos de lucha y sacrificio durante estos más de 25 años de servicio que llevamos hoy. Agradecer a Dios, a mi padre que hoy en día se encuentra en el cielo, a mi madre, a mis hermanos, esposa e hijos e hijas, que han sido ese gran pilar. Batallón, buenos días. Él es el sargento mayor Eric Amin Vargas Perdomo, un colombiano con sangre humilde y campesina que un día tomó la decisión de portar el uniforme del Ejército Nacional y que el destino junto a su vocación lo han llevado al lado de su hermano y curso a ostentar un grado cuyo pecho llevan selectos hombres y mujeres de las fuerzas militares y que demuestran que los sueños con trabajo, mucho trabajo, se cumplen. Del pueblo colombiano, señores. Hemos llegado al final de Insignia, Relatos en Nuestras Botas. Muchas gracias por su compañía y por continuar siempre conectados con nosotros. Recuerden que las fuerzas militares siempre estamos trabajando por el bienestar de todos los colombianos. Nos volvemos a encontrar en una próxima emisión de Insignia, Relatos en Nuestras Botas. Hasta pronto.